Ay, qué rico está este café. Bueno, estaba porque ya me lo terminé, pero lo he disfrutado tanto. Y esta paz y esta tranquilidad, ojalá que nadie vaya a venir a quitármela, como siempre, porque siempre, siempre, siempre alguien viene. Buenos días, vecinita. Buenos días. Mire, mire, pasó, dígame, mire, vecina, pasa. Vengo a consultarle algo, no sé si está bien, ¿verdad? Fíjese que quiero hacer un préstamo para lo de la granja, porque mire, tengo que pagarle a los empleados y todo lo que he gastado en esas gallinitas, mire. Pero lo estoy pensando todavía, porque meterse en los préstamos cuesta, fíjese. Pues bueno, sí, dice la gente. Sí, yo sé, Norita, que eso cuesta bastante. Pero y mire, que eso no es engallinarse más. Sí, sí, así es, pero eso estaba pensando, porque al final, mire, si llego a prestar, voy a quedar más endeudada, digo yo, más de lo que estoy. Sí, porque con eso de los préstamos cuesta un montón, vecinita. Y no sé, no sale usted así con los pollos que tiene ahorita, como para ir saliendo con los frijoles. ¿Cómo no, vecina? Sí salgo, pero yo creo que un préstamo me ayudaría más para poner más gallinas, porque ahorita solo siente. ¿Son pollos o gallinas? Pollitos. Por eso tengo 100 pollitos. Porque ya vio cómo es de grande la granja, ¿va? Entonces, pues sí, en un pedazo tengo chiquitas y en otro pedazo tengo grandes. Ay, no, ahorita ya no sé qué decirle, porque a menos para mí eso de los préstamos quiere ganas, porque acuérdese que le cobran intereses. Ay, sí, eso. Es que eso estaba pensando, mire, si yo me andaba averiguando ahí que cómo hacer, pero se lo quería consultar a usted primero, va, porque mire, yo como yo sola no sé, va. Imagínese, me dan mentiras por allá. Como usted tiene esas experiencias, va, que le ha pasado todo eso. Sí, me acuerdo que el año pasado eso fue de lo peor que me pasó. El año pasado a mí, de haber perdido el dinero ese de mis ahorros para lo del maíz. Y mire, me he quedado con ganas con esas cosas pasan, fíjense. Por eso ahorita le digo que tiene que tener cuidado a quién le va a pedir prestado, a quién le va a pedir eso, ¿verdad? Para tener confianza, porque también tiene que ver los intereses que tanto le van a poner. Pero imagínese que a la larga termina pagando uno el doble de lo que ha prestado. ¿A dónde sale mejor usted? ¿En el banco o un agente? A ninguno. No sé, a ninguno. Mira, yo sinceramente nunca he andado prestando. Ahorita yo lo que he hecho es ahorrar. Sí, yo no sé por qué he caído en esta facha, la verdad. Si empezando el año ya va valiendo uno, como dice Iba. Ay, pero tranquila, si esas son cosas que pasan normalmente, siempre. Pero mire, normalmente, le voy a siempre. O a veces va. Le voy a preguntar a Vilmita a ver si me asesora también, porque como ella es la que sabe de eso. Ella sabe bien de eso y ella ha estudiado. Sí, me voy a ir a preguntar. Pero espérenme que voy a ir a dejarle esto y seguimos platicando, me sigue contando. Vaya, Josué. Más limpio no podemos dejar. Mire usted que puchica ya me va a polviar toda. Buenos días, Josuecito bello. Mire, aquí le traigo agüita, a ver, para que se refresque. Mira, que está en gusto siempre verla. Buenos días. Buenos días. Ya fueron a dejar las vacas de Adelita y ya. Ya van a seguir con el trabajo de mi primo. Sí, ya terminamos, por eso que estamos limpiando aquí por las pilas. Mire, yo sí quiero agua. No, es que no le estoy ofreciendo a usted, le estaba ofreciendo a Josué. Sí, siempre es un gusto verla, mi. Aunque por veces, siempre es como que no. Pero usted viene despistado. No alcanza el tiempo, ¿verdad, don Josué? No, el tiempo es... Entonces hagan que les alcance el tiempo, porque ustedes tienen que trabajar, le están pagando por algo, porque estén trabajando, no por solo... darse vientecito. Si te trabajamos para tomar. Carola. Mire, ya ve, por su culpa, bien despistado, la mujer ya cambió, mire, no le digo, sí. Pues. Carola, enfóquese. Y no me estoy enfocando, pues. Usted es muy suave, usted tiene que ser como la Vilmita, enojada y así disciplinada, si no, esto sale. No, esto se le va a encaramar y usted, ay, sí, trabaje pues, así y así. Culpa. No, usted tiene que ser dura, dígale así lo como que la vecinita Vilmita. ¿Qué pasa? Nunca viste ese. Sangre por las venas, no mira. Esa versión de usted, que Carolita. No, es que aprenda, porque esta va a ser la nueva Carola. Es que ya ve que usted es bien despistado por su culpa y actúa así, mire. ¿Cómo no va a actuar si usted la ignora?
No, no, no. Bueno, entonces aprovechen el tiempo porque si no, no se les va a pagar. Así de simple. Y yo me voy a encargar de eso y yo le voy a decir a la vecinita Vilmita. Pero usted bien sabe y eso le voy a decir a la vecinita Vilmita. Mira, pero a mí me ha dejado de encargar. No, yo sé que le he dejado de encargar. Yo sé lo que le tengo que decir a mi prima y que todo vaya bien. A mí no me importa lo que ellos hagan. Con solo que hagan bien su trabajo, más que pero mire, ¿qué horas son ya y no han terminado el trabajo? Ya terminamos de ir a dejarle las chivas a Adela, ¿va? Sí, hasta ahorita. Nos ha perdido una. A eso no nos incumbe a nosotros que le haya perdido la vaca y es responsabilidad de ustedes. Bueno, lo demás a mí no me interesa. A mí me interesa es que lo de mi prima vaya bien. Si no, para que la quiera que estoy para de encargada. Así como a Meña les va a tocar si no hacen bien su trabajo. No, simple. ¿Cómo nos va a pasar eso? ¿Cómo? Si no hacen bien sus cosas, sí. Si nosotros somos los responsables acá, hasta la fecha. ¿Qué queja tiene de parte de nosotros? Ahorita ninguna. Por el momento, no. Pero son muy lentos. Y espero que así siga. Ni la vas a detener, papá, te lo vamos a decir. No, de corazón. De corazón, ¿qué importa? Usted tiene que trabajar así que le sude, no, no de corazón. Yo tengo corazón, don Juancito. Carola, mujer, al fin que me encuentro, llega a la casa y me deja sola ya con los negocios. No, hola, me perdone y me disculpa, que usted no me dijo nada, quédese aquí trabajando. Usted no me dijo nada de eso. Mire, Carola, pero usted trabaja conmigo, ya sí, sabe. Sí, trabajo con usted, pero usted no me dijo quédese conmigo haciendo la limpieza. Mire, perdone y me disculpa que le hable así porque usted no tiene la culpa. Mire, vecineta, usted no me dijo. Carola, ayúdeme en este negocio y lo otro. Pero ya sabe lo que tiene que desempeñar usted yo en mi casa, Carola. No, yo lo sé, pero usted solo me dijo, sí, adiós. No me dijo, Carola, en el momento que había salido con la novita. Usted cállese que no es con usted. Me dijo, Carola. Mire, me pido, me dijo. Ayúdeme a hacer la recarga. No me dijo eso. Yo me fui con la Nora y no me dijo nada. Usted se le fue a corriente. Mire, también deje de cosas. No me esté decepcionando. De verdad tenía como buena socia y usted es sabe que lo que... Es buenísima, no me mira. Sí, pero en otro sentido lo quería decir yo. Ah, ahí. Usted, la verdad que yo creía que ya estaba empezando a agarrar bien, como dice, no, el trabajo y el puesto. Pero me deja ya sola. No. Lo que pasa es que la Vilma me mandó a ayudarle a la vecinita Mirnita. No, ¿qué? La mandó a que aprendiera. Y entonces, ¿y cómo por eso anda aquí conmigo? ¿Y cómo voy a aprender si estoy allá con usted si no la recarga? Es ilógico, tengo que venir con ella. Mire, ve usted a verme, mi venía, no siempre un gusto ahí verla. Mire, ahí arreglase usted con la vecinita Vilmita. Mire, la verdad es que sí, porque eso no me gusta, los malos entendidos. Voy a tener que hablar con Vilma porque usted y yo teníamos ya un acuerdo. No se pelea, o sea, soy divina hermosa, pero tampoco no se pelea. O sea, es que mire, ya teníamos un acuerdo. Usted, con ella. Ya teníamos un acuerdo y Vilmita bien sabe que usted trabaja de ahora en adelante conmigo. ¿Y si les echamos agua para que se calmen? Mire, no sea mire, suco, mire, esa agua es de la vaca. Ay, usted, yo me bañé. Agüita de vaca no cae mal para relajar bueno, todos esos para males. Para ustedes que son, ya saben qué, ¿verdad? La mujer anda agresiva, mire, por su culpa, ve, ya me va a medir el pecho. De roja. Y mire, usted ni se acuerda con este monstruo y no le va a pagar cosas malas. Sí, por eso le digo. ¿A quién es? A ella, que no se junta con usted. Si ella a mí ha venido a verme de casualidad. Mire, no esté con cosas, usted también, Juan, que venía a buscar a Carola porque ella es la que trabaja conmigo. No, usted, disculpe. Mire, vamos, porque yo no quiero ver en fin, la cara fea de este hombre. Ya voy a regresar. Bueno, sigamos nosotros, si no ve que ya me midieron el pecho, mira, está la costilla. Yo tengo que ir a hablar con Vilmita. Venga, se mejor que traiga ese asador. Poquito, nos pegan. Nos pegan, me pegaron. Bueno, por lo menos hasta las facturas tengo aquí, de todos los registros, que si no llego en orden, quiere ganas, como dice. Bueno, que la veo, usted lo andaba buscando. Uy, ¿qué le pasa? Hola, y ese milagro, vecinita Arely. Me da gusto, aunque me sorprende su visita, ¿verdad? Aquí, como siempre. Usted sabe que yo soy una mujer trabajadora y mire, sí, yo lo siempre sé, me encuentra en lo mejor. Sí, pero mire, la andaba buscando porque acabo de estar con Carola y resulta que está trabajando con usted y a mí me gustaría saber... ¿En qué tiempo va a trabajar conmigo? ¿Si le va a dar tiempo libre? Porque ella está conmigo en el negocio de la recarga. Y mira, ella me dejó sola con el negocio. Sí. Porque dice que usted la mandó con la prima a verificar a los muchachos allá, a Juan y al tartamudo. Mire, yo no tengo problema si ella quiere trabajar conmigo. Pero mire, sería bueno que me diga qué jornada le va a dar a usted entonces. Un poquito tranqui. Es que mire, yo le voy a ser sincera. Yo no es que haya contratado a Carola, simplemente acuérdese que yo quiero lo mejor para ella, pues. Y yo no quiero que esté perdiendo el tiempo esa muchachita. Yo sé que a veces trabaja con usted. Yo no sé después de la salida y eso que se desapareció, yo no sé cómo ha seguido con usted. Pero yo ahora le estuve diciendo que viera a mi prima porque
Puchica, gran cambio ha quedado Mirnita. Ahora esa mujer es una mujer de esas emprendedoras, responsables y todo. Obviamente tiene que ser de mi familia, ¿verdad? Y yo le dije, aprenda y agarre ejemplo. Yo creo que quizás por eso se fue a ver cómo se hacen esas cosas y están organizándose y todo y quiere aprender. Pero usted dígame, yo puedo agarrarle en la mañana para que vea cómo hace el trabajo Mirnita. Mire, me parece bien eso que usted dice, que Carola no esté perdiendo el tiempo. Sería bueno que usted se lo diga, de una vez se lo diga yo, va. Porque sí me gustaría saber eso. Así yo trabajo con ella, le doy lo de la comida, el pago, siempre y cuando ella cumpla con lo que tiene que hacer. Es que es como usted, bueno, yo la voy a orientar a Carolita, ¿verdad? Usted si quiere coméntele esas cosas. Acuérdese que si uno establece, digamos, acuerdos con sus trabajadores, no hay problema que estén trabajando con otras personas. Digamos conmigo en este caso, ¿va? Porque ahorita yo no es que esté trabajando, está aprendiendo, le estoy ayudando. Ah, bueno, entonces. Para que ella piense, porque le cuesta, pero Ah, bueno, ya quedó todo aclarado, así que yo sigo con mis cosas, la dejo a vecinita. Que le vaya bien. Cuenta, ya me voy a mover porque aquí me comen viva, como digo.